Hola, Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? A ver, ¿dónde está la Sofía? Sofía. Aquí está, Sofía. Ay, no te le cuenta mi lápiz. Hola, Elisea. ¿Cómo andan las chicas? Se va acabando el año, chicas. Se va acabando. Ya nos falta poquitito, un esfuercito más. Hola Octavio, Cami. ¿Cómo andan pequeños, Lucianita? Ay, tengo que sacar punta mi lápiz porque está la punta bien chiquitita. Vamos sacando la punta. ¿Cómo anda la punta del lápiz de ustedes? Ahí está. Listo. ¿Quién está? Octavio, Lucianita. A ver, Octavio, ¿dónde estás? Acá está Octavio, Lucianita, Camila, Camila, Elisea. ¿Dónde estás, Lucianita? Acá estás, Lucianita. ¿Quién más llegó? Nadie más. Bueno, esperamos un ratito más, ¿sí? Esperamos un ratitito más. Bien, yo creo que nos está faltando, a ver, creo que dos clases más. Y terminamos el año, creo, no me fijé muy bien el calendario. Ya seguramente la señora Fer le va a estar comentando. Así que necesito que los que están atrasaditos con el cuaderno se pongan al día y me manden las fotitos, ¿sí? Hola, Fanor. ¿Cómo estás, Fanor? Claro, tiene que estar completito el cuadernito de este año. Y el año que viene, cuando empecemos, nos volvamos a ver y ustedes ya van a estar en segundo grado A. Yo les voy a pedir que lleven el cuadernito, ¿sí? Así lo puedo ver y así hacemos como un repasito la primera, la segunda semana del año que viene, de lo más importante del año, ¿sí? Así que por eso es que tienen que tener su cuadernito. Su cuadernito es la prueba que ustedes han estado trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho cariño, esta horita de formación cristiana. Hola Lucas, ¿cómo estás? El Lucas, aquí está. Así que completen el cuadernito y me mandan la fotito. Y no lo vayan a tirar, ¿no? Lo guardan en la mochila hasta el año que viene. Y yo les voy a decir, chicos, ¿recuerdan el cuadernito del año pasado? Me lo traen, se los voy a pedir, ¿sí? Hola Valentino, ¿cómo estás? Espero que estés bien, el Valentino. Ahí está. ¿Quién más entró? Por ahí se me pasó alguien. Fanor está. Bien, ¿quién más? Hola, Uma. ¿Está el Valentín con vos? Hola, Valentín, ¿sí estás? Uma. A ver. ¿Dónde estás, Uma? Aquí. Uma, ¿quién más está? Luquita. Indira, ve, me estaba olvidando de leer bien la pantalla. Indira, ¿quién más se sumó? Valentino, que ya lo anoté. Hola, Fran. Francisco. Bien. ¿Quién más? La José Dodi. Hola, José. Buen día. Sí, hay varios que están al día. Sí, me mandan. Sí, la fotito. Son pocos los que me están debiendo. Poquititos. Serán como 10 que me están debiendo las fotitos de las últimas clases. Después todo lo anterior ya está presentado, gracias a Dios. ¿Quién más llegó? Francisco, Josefina, Thais. ¿Cómo estás, Thais? ¿Cómo anda la pequeña?
Está Thais. Emma, ¿cómo anda Emma? Bien, Emma. Hola, Bauti. Muy buenos días, Bauti. Buen día a la mami. Hola, Juan José. Juan José. Acá está el Juan José. Hola a todos, dicen bien. Ahí está la Josefina Zurueta. Hola, José. Bienvenida. Bueno, les vuelvo a repetir. Yo creo, si no me fijé mal mi calendario, que nos deben estar quedando dos clasecitas. Dos clasecitas de Cristiana, si no me fijé mal. Dos o tres. Capaz que la última hagamos un momento de oración, más que nada, si Dios quiere. ¿Sí? Buen día, hola José. Hola Juana, ¿cómo estás, Juana? ¿Pudiste entrar nomás, Juana? La Juanita, bien. Y lo que les decía a los chicos que estaban al principio, que cuando terminemos el año, tienen que guardar el cuadernito, lo van a dejar en la mochila, porque el año que viene yo se los voy a pedir al cuadernito. El año que viene, cuando ustedes estén en segundo grado, les voy a pedir que lleven el cuadernito, ¿sí? Vamos a hacer como un repasito de todo lo que aprendimos en primer grado. Hola Inés, bienvenida. Así que nada de extraviar el cuaderno, ¿no? Cuadernito lo vamos a necesitar el año que viene cuando estemos en segundo un poquitito. Bien, la semana pasada habíamos... Ay, me voy a hacer un poquito para atrás. Habíamos visto un video, ¿se acuerda? Un video musical. Hola Juan Pablo. Bienvenido Juan Pablo. Así que póngase en el día, sí, porfa. Yo sé que hay muchas mamás que tienen muchas cosas que hacer. Y capaz que lo tienen completito el cuaderno y nada más que la mami, como tiene muchas cosas en la cabeza, por ahí se olvida de mandarme la fotito. Así que espero en esta semana que los que estén atrasados con la fotito me la manden, ¿sí? Así yo voy completando acá en mi planilla. Está todo presentado, que todos trabajaron muy bien. La canción decía así, a ver si se acuerda. A edificar la iglesia, ¿se acuerdan? A edificar es construir. Edificar viene de edificio, ¿no es cierto? Un edificio es como una casa alta con muchos departamentos, con muchos pisos, ¿sí? ¿Quién más llegó? El Maxi. Ah, bueno, Maxi. Maximiliano. Bueno, Maxi, está en la cuenta de su hermana, dice de la calle. Bueno, Maxi. Bueno. Bien. ¿Quién más llegó? Solcito, hola Sol. Muy bien. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Sí? Entonces, edificar significa construir. Y la canción decía a edificar la iglesia, a construir la iglesia. Y decía así. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Y luego decía, hermano, ven y ayúdame. Hermano, ven y ayúdame. Hermano, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A ver, lo vamos a hacer un poquito más alto, a ver. A edificar, ¿sí? Si no se me entiende, así. A edificar, ¿sí? A ver, va. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame. Hermano, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Y mientras ustedes, yo toco la guitarra, pero mientras ustedes dicen a edificar, como que están construyendo, hagan así la mano. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia.
a edificar en la iglesia del Señor. Arriba. Hermano, ve y ayúdame. Hermano, ve y ayúdame a edificar la iglesia del Señor, a construir la iglesia de Cristo. La formamos todos, ¿sabes? A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, hermano, ven y ayúdame, hermano, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a decir, yo, y me toco acá el pecho, a ver, la manito, yo soy iglesia, y ahora indico a la pantalla, tú eres la iglesia. ¿Sí? A ver. La misma melodía. Cambio un poquito la letra. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Y después con mi dedo hago así como una ronda. Que todo el mundo es parte de la iglesia del Señor. ¿Sí? A ver. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. ¿Han visto que Jesús está así como indicando en el dibujito que les puse? Sí, te está diciendo que vos sos iglesia, a ver. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor, hermano. Hermano, ven y ayúdame, hermano, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Hola Clarita, bienvenida Clara. ¿Sí? Ahora vamos a decir, yo soy iglesia, y con el dedo, así como Jesús, van a indicar en la casa quién esté. Si está la mamá, le dicen, tú eres iglesia. Si está el papá, tú eres iglesia. Si está mi hermano, tú eres iglesia. ¿Sí? Indico, todos somos iglesia. A ver. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermano, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Bien. ¿Quién entró? Constantino. ¿Constantino es iglesia? Sí, es iglesia, Constantino. A ver, le decimos, a ver, Constantino es iglesia. ¿Se anima? A ver. Disculpen a todos que ya se está yendo. A ver, cantamos todo que Constantino Zamora es iglesia. Vamos a decir Constantino y después vamos a decir sol. Constantino es iglesia, sol es iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermano, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Ahora vamos a decir que Clarita y Juana son iglesia, a ver. Clarita es iglesia, Juana es iglesia, somos la iglesia del Señor. Ay, voy a ver mis gatos, esperen un ratito. Pompo, Pompo, anda por allá, va. Listo, listo, ya está encerrado el gato peleador. ¿Quién más llegó? ¿Quién más llegó? Ah, hola, Mateo. Ay, este gatito que se porta mal. Bueno, ya está, perdón. ¿En quién habíamos quedado? Habíamos quedado en Clarita y Juana, ¿no es cierto? A ver. Clarita es iglesia, Juana es iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermano, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Bien, ¿quién más llegó? Lola, hola Lola. Lola, ¿quién más? Cami, sí te puse Cami. Sí, a ver, vamos de nuevo, a ver. A ver, ¿a quién le podemos decir ahora? A Lisandro, a ver, Lisandro y Lola, a ver.
Lisandro es iglesia, Lola es iglesia. A ver, canten conmigo desde la casa. A ver. Lisandro es iglesia, Lola es iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame. Hermano, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Bueno, si estuviéramos en el grado, chicos, esto es como un juego, la canción, ¿no? Nos iríamos indicando, nos iríamos nombrando. La seño es iglesia. Mi todos somos iglesia. Eso es lo que charlamos la semana pasada. La semana pasada decíamos que nosotros, desde que hemos sido bautizados, formamos la iglesia. La iglesia, chicos, es la familia de Dios. La familia de Dios tiene un nombre, se llama iglesia. Nosotros, por ejemplo, nosotros ocupamos la palabra iglesia cuando decimos que vamos a misa, ¿no es cierto? Ay, vamos a la iglesia, mamá, cuando viene, llega el domingo, ¿no? La iglesia nos referimos cuando es un templo, es una estructura, pero aparte de ser una estructura, un templo, también está formado por nosotros que somos la familia de Dios, que somos todos los bautizados. Habíamos unido con flechas, ¿recuerdan en el cuadernito? Que al entrar a formar parte de la familia de Dios, Dios se hacía nuestro papá y Jesús se transformaba como en nuestro hermano mayor. Y entre nosotros, todas las personas del mundo, éramos hermanos porque teníamos un solo Padre que es Dios. Hoy día vamos a continuar con este tema de la iglesia. ¿Sí? A ver, vamos a mirar este dibujito. Porque uno se pregunta, ¿pero desde cuándo comenzó la iglesia? ¿Desde cuándo existe la iglesia? La iglesia existe desde el tiempo, ¿sí? Recuerdan, vamos a hacer memoria, que Jesús resucitó de la muerte y luego se apareció un tiempo a los apóstoles, a sus amigos, y luego se fue al cielo, volvió a su casa del cielo, volvió a su reino. Y acá en la tierra quedaron sus amigos y quedó su mamá, la Virgen María. Entonces, chicos, la iglesia se forma con ellos. Ellos son la primera comunidad cristiana. Ay, ¿quién me está haciendo broma? Soy Justia, señor, tengo un gatito bebé. Es broma, me dice. Ay, no. Ya te voy a regalar mis gatos, vas a ver. Bien, continuemos. ¿Sí? Esta primera comunidad, comunidad significa grupo de personas que se tratan bien, que se quieren, que se estiman. Por ejemplo, nosotros en el primer grado formamos una comunidad de compañeros, de maestras, de alumnos, ¿sí? Bueno, estos 12 discípulos de Jesús más la Virgen María y otras personas formaron la primera comunidad cristiana. La palabra cristiana viene de Cristo. Y Cristo es el nombre de Jesús. ¿Recuerdan que lo habíamos charlado? Jesucristo, ¿sí? A Jesús le podemos decir Jesús, le podemos llamar Cristo o también Jesucristo. La primera comunidad cristiana entonces estuvo formada por los apóstoles. Y miren, ¿qué hacían los primeros cristianos? Los primeros cristianos, nena, los voy a tener que cerrar a todos. Los primeros cristianos compartían, miren, con las personas más necesitadas. Le están convidando pan a esa señora que está con su bebé, le están convidando verduras, pescado, porque recordemos que en el país de Jesús había un gran lago y la pesca era una de las profesiones más populares, ¿sí? Comían mucho pescado, así como nosotros comemos carne acá en Argentina. Allá en el país de Jesús, la carne que ellos comían siempre era el pez, ¿sí? Entonces, los primeros cristianos, ¿sí? Eran personas... Ay, ¿dónde estoy? Acá.
eran personas que sabían compartir, que convidaban sus cosas, sus alimentos, su ropa a otras. ¿Qué pasa, Mateo? Mire, y acá los vemos a los primeros cristianos que también le abren la puerta de su hogar a otras personas. No era un grupo cerrado. Ah, somos nosotros nomás, no entra nadie. No, era un grupo abierto que día a día iba creciendo. Porque la gente decía, mira cómo se tratan. Se tratan con amor, son cariñosos, son respetuosos. Hablan de Dios, nos sumemos, entremos al grupo de los cristianos. ¿Sí? Entonces, cada día entraba más gente al grupo de los cristianos. Primero eran poquititos y después fueron un montón. Una mesa nueva, ¡ay, qué lindo! Yo también quisiera tener una mesa nueva, un living nuevo, pero bueno, habrá que ahorrar. Bueno, qué lindo, ¿ves? Ahora vamos a ver, sacamos este dibujito y vamos a ver qué más hacían los primeros cristianos. Los primeros cristianos rezaban, ahí los vemos con las manos juntas, orando, ¿sí? Hablando con Jesús, hablando con Dios. Era una comunidad que constantemente hacía oración. Y acá los primeros cristianos también predicaban. Acá lo vemos a Pedro, que está con la mano así, está explicando, está contando lo que él vio y lo que él aprendió de Jesús. Eso es predicar, es hablar de Jesús, hablar de Dios, hablar de la Virgen María. Chicos, cuando ustedes hablan de Jesús a su mamá, a sus hermanos, a su papá, ustedes están predicando, están compartiendo lo que saben de Jesús. Y la predicación era, primero la hacían los apóstoles, porque ellos vieron todos los milagros y escucharon todas las enseñanzas que Jesús les había dado, ¿no es cierto? Hoy en día predicamos nosotros, por ejemplo, los catequistas, predica el sacerdote, cuando vamos a misa nos habla sobre Dios, sobre Jesús, eso es predicar, ¿sí? Vemos otro dibujito y miren, para entrar al grupo, a la comunidad de los cristianos, había que, a ver, ¿qué está pasando acá? A ver, ¿qué está pasando? Había que, ¿qué? ¿Qué están viendo? A ver. Si yo hubiera existido en ese tiempo de los primeros cristianos y quisiera ser cristiana, ¿qué tendría que haber hecho? A ver, ¿qué están haciendo acá los discípulos? Hay un río, hay una persona más abajo que está como sumergida. Sí, tiene que ver con el mojarse con agua, sí. Pero ¿cómo lo llamamos nosotros en la iglesia eso? A ver, a ustedes también le echaron agua. Ay, ¿viste la película de Diosito? Bueno. Bueno, Jesús también entró al agua. Y también le mojaron la cabecita a Jesús, a ver. A nosotros también, nosotros para entrar, bien, ahí salió, bien. Ahí salió, bien, chicos. Ahí se están bautizando. Para ser cristiano, para entrar al grupo de los cristianos, había que bautizarse, ¿sí? Entonces se los llevaba al río y allí los bautizaban. Y se bautizaba la gente grande, de 30, 20 años, 40 años. Todos los que quisieran ser parte del grupo de los cristianos, ¿sí? Tenían que bautizarse. Ustedes están bautizados desde bebés, ¿sí? Entonces, son de parte del grupo de los cristianos desde que son chiquititos. Vamos a mirar acá, a ver. ¿Qué más hacían los cristianos? Los cristianos celebraban la misa. Acá vemos una mesa con un mantel, tenemos una copa de vino,
Tenemos un pedazo de pan que nos recuerda a la última cena de Jesús. Jesús había dicho, ¿no? En esa última cena, hagan esto en memoria mía, ¿sí? Repitan, ¿sí? Hagan la fracción del pan, hagan la Eucaristía. Todos los días los cristianos tenían la misa. Se reunían alrededor de la mesa, predicaban la palabra de Dios, se daban la paz y todos bebían del vino y comían el pan. Nosotros le decimos ahora misa, ¿no es cierto? Vamos a la misa. Allí también tenemos al sacerdote, tenemos el altar, tenemos el pan y el vino, y al pan nosotros le decimos hostia. Cuando llegue el momento de la comunión, nuestros padres van a recibir la hostia sagrada que es Jesús. En cada misa, Jesús se hace alimento para nuestro espíritu. Lo recibimos en la hostia, en ese pedacito de pan blanco, y Jesús a vivir acá, en nuestro cuerpito, para hacernos más santos. Hola Antonia, bienvenida pequeña. Ahora te busco. Bien, entonces hoy hemos estado hablando de los cristianos. ¿Ustedes son cristianos? Son cristianos. ¿Yo soy cristiana? Soy cristiana. ¿Sus papás son cristianos? ¿Sus abuelos? Sí son cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos y amamos a Cristo. Todos somos cristianos, todos somos iglesia. Muy bien. Vamos a pasar al cuadernito. Y vamos a poner la fecha de hoy. A ver. Lo voy a agrandar un poquito. Así pueden copiar mejor. Vamos a poner, miren, vamos a trabajar con esta letra que yo sé que ustedes con la señor Fer ya la hicieron, ya la aprendieron hace varios meses atrás. Vamos a poner, hoy es lunes 9 de noviembre. El otro mes, cuando sea 9 de diciembre, yo creo que ya vamos a estar en vacaciones. No, ojalá, ¿no? Ojalá estemos en vacaciones ya para el 9 de diciembre. Bien. Lunes 9 de noviembre. Vamos a copiar en el cuadernito con el lápiz de punta gris. Lo último que habíamos hecho era el unir con flechas, ¿sí? Eso era lo último. Acá está, Antonia, ya te vi. El unir con flechas, ¿sí? Bueno, abajo de eso o en la otra hoja pongo lunes 9. Sí, me enfermé un poquito de la garganta la semana pasada. Pero ya estamos mucho mejor, ¿sí? Un poquito de... ¿Han visto que todos los mocos a veces se transforman en flema y se quedan acá y solamente hay que sacarla, ¿no? Lunes 9 de noviembre. Acá hay una B corta. Lunes 9 de noviembre. Acá hay una B larga y una R. Brr, ¿no? La parejita, la B larga y la R siempre van juntas. Brr. Lunes 9 de noviembre. Voy a dejar un renglón. Voy a dejar un renglón. Y voy a escribir el título. Los, miren de lo que hablábamos. Los. La L siempre con mayúscula, la primer letra, porque es con la que empieza la oración, ¿sí? Los cristianos. Ese es el título de hoy. Los cristianos. Es nuestro título. Nosotros somos los cristianos. Pero nada más que hoy hemos aprendido un poquito cómo eran los primeros cristianos, ¿no? Los primeros cristianos. ¿Sí? Se trataban con amor, con amabilidad, se ayudaban.
hacían la misa, compartían. ¡Ay, qué bueno, Mateo! Sí, hay que mirar las películas. Va a empezar una novela muy linda que ya la dieron en Canal 7, que se llama Moisés. Moisés fue un hombre que Dios eligió para liberar a su pueblo. Pero Moisés existió mucho, mucho, mucho antes que Jesús. Es muy linda esa novela también. Ya la dieron en Canal 7. Las mamis ya capaz que la vieron. Yo también ya la vi. Es muy linda la novela. No va a aparecer Jesús porque Jesús no existía en ese tiempo. Aparece Moisés que libera al pueblo de Dios porque eran tratados como esclavos. ¿Listo? Y voy a subrayar con un lápiz de color. Los cristianos. ¿Sí? Y vamos a poner, a ver, ¿qué hacían los cristianos? Y ya puedo trabajar con la letra mayúscula de imprenta, que es más fácil para ustedes. Van a poner, los cristianos rezaban, rezaban, abajo, predicaban, y abajo compartían. Esas tres palabras. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Rezaban, predicaban y compartían, ¿no? Nosotros también tenemos que seguir haciendo eso. De rezar siempre rezamos. Oramos, hablamos con Jesús. Predicar también lo hacemos, ¿sí? Mamá también me predica, también me cuenta de Jesús. La seño también. Ustedes también pueden contarle de Jesús a sus hermanitos más chiquitos, a sus amigos, a sus primos. Y compartir, ¿no? Que es lo más importante. Compartir con las personas que menos tienen. Bueno, ustedes el año pasado estaban en jardín, no sé si se van a acordar, pero cuando llegaba este último tiempo de noviembre y diciembre, la hermana Alcira, nos pedía que compartamos. Capaz que sus papis se acuerden, ¿sí? Porque teníamos que hacer siete cajas inmensas navideñas. Y esas siete cajas llenas de, le compraban las cosas típicas de la mesa de Navidad, ¿no? Garrapiñadas, pan dulce, ¿qué más viene en una caja de Navidad? Viene los maní con chocolate, el pan de Navidad, sidra, y también había, le ponían mercadería, arroz, sémola, té, mate. Y también nos pedían ropa que ya no usemos, ropa para grandes, ropa para chicos, y todo eso se metía y se hacía una caja inmensa. Y en esa caja iba a parar a una familia de acá de Jujuy que tenía necesidad, ¿sí? Que le faltaban el alimento, la ropa, ¿sí? Para este tiempo sabíamos hacer eso con la hermanita. Creo que hacían siete cajas el primario con el jardín y siete cajas el secundario. Sí, si puede ser con color, sí. El cuadernito de Jesús tiene que ser alegre, lleno de vida, por eso les pido con color. ¿Ya terminó? ¿Tan rápido terminó? Bueno, y ahora viene la fotocopia que tenían que imprimir. Ahora la tarea es pintar. No sé si las mamis pudieron imprimir. Si no las pudieron imprimir,
si no la pudieron imprimir, la pueden imprimir más tarde y la pintan, ¿sí? Que sería esta, pero ¿terminaron todos? Sería esta la fotocopia. Acá tenemos las tres acciones que escribimos. Los primeros cristianos rezaban, están acá adentro rezando, ¿ves? Rezando frente a la cruz. Acá está que compartían ahí una señora, una discípula de Jesús, le convida pancitos a ese señor que es pobre, tiene toda chapada, su túnica, su ropita con su hijita. Y acá lo vemos a Pedro que está predicando a la gente, le está hablando de todo lo que hizo Jesús, ¿sí? Acá solamente tenemos que pintar. Y después, ¿qué pinto? Voy a pegar en el cuadernito, ¿sí? Eso sería todo lo de hoy. ¿Terminaron de copiar o vuelvo a poner la imagen anterior? Ustedes avísenme, ¿no? Si hace falta que les ponga lo anterior, pongo lo anterior para que terminen. Si no, comenzamos a pintar. Listo, nos dice. Bueno. Bueno, el grupo de los cristianos, de los primeros cristianos, comenzó con poquitos, han visto, los discípulos y la Virgen María. Luego se fue agrandando y miren, ahora los cristianos están presentes en todos los países del mundo. En los 5 continentes, en Europa, en África, en América, en Asia, en todas partes estamos nosotros los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los que creemos en Cristo. Los que creemos en Jesús. Todos somos cristianos. Ah, buenísimo, ya la pude imprimir. Bueno, entonces pinto. Recuerden ustedes que cuando hay personas en las fotocopias, tengo que buscar el color piel. Si no tengo color piel, tengo que buscar un color naranja. Y con lo primero que tengo que pintar son la carita y las manitos, los pies, ¿sí? Y luego ya tengo para pintar el cabello, el color negro, el color marrón. Y luego de distintos colores las túnicas que usaban en ese tiempo, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos seguir, ¿no? Imitando, ¿no? De los cristianos, es tratarnos bien, ¿no es cierto? Que es lo que está faltando un poco en el mundo, ¿no? Si hay tantos cristianos, deberíamos ser como más hermanos, ayudarnos, colaborarnos, que no hayan tantas peleas, tantos disgustos, ¿no es cierto? Tantos robos, ¿no? Tenemos que rezar mucho por esas personas que son cristianas y se portan como si no lo fueran, se portan mal, lastiman, roban, matan, porque también son cristianos que han perdido el rumbo, que han perdido el camino que conduce a Dios. Bueno, ya el que terminó de pintar
ya terminó, ¿sí? Ya terminó la clase de hoy, ¿sí? Termina con esta copia, ¿sí? Pueden ir retirándose los que ya han terminado de pintar y han pegado. Sí, nuestra clase de hoy es cortita. ¿Sí? El que termina ya puede ir saliendo de la clase. Ya se puede ir a descansar un poco. Recuerden entonces, por favor, las mamis, de mandarme entonces la fotito, ¿sí? Por favor, la fotito. Tienen que tener el cuadernito completo. Chao, nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Listo, bueno, Sofi. Vayan nomás entonces. Después me mandan la fotito cuando ya terminen de pintar mañana u otro día, ¿sí? Nos vemos, Juan José. Chao, nos vemos, chicos. Que estén bien. Chao, mi vida. ¿Listo? Ah, película de Netflix, señor. ¿Qué te gusta ver en Netflix? El Mateo. La película de Moisés en Canal 7. Ay, ¿no terminaron o sí? A ver, este era para copiar y luego había que pintar. Ay, bueno, Indira, gracias. Nos estamos viendo, Indira, el próximo lunes, si Dios quiere. Chao, nos vemos, Lucas. Nos vemos el próximo miércoles. Digo, el próximo lunes. Bauti, ¿terminaste? Adiós, nos vemos.
Ay, bueno, Bauti. Ah, bueno, sí, no, después cuando impriman, ya Claro, porque yo sé que ustedes imprimen todas las clases, así que ya me mandan después, mañana, el miércoles o el viernes, ustedes vean, ¿sí? Bueno. Nos vemos, Uma. Dale un beso a Valentín. Que estén bien.